acostada en la ajonjolí, cuidando de que no se queme, para después pasarlo al metate y molerlo. Y ahora también vamos a tostar el chile piquín, cuidando de que no se queme, porque si no suelta humo y es muy picante. Entonces solamente que se tueste un poco parejo y lo pasamos también al metate a moler. Bueno, una vez que terminamos de pasar por el metate, el ajonjolí y el chile piquín, nos va a quedar una pasta, la cual vamos a poner en los frijoles cuando estén hirviendo. Pero antes de eso tenemos que ponerles un poco de agua para que se diluyan y después lo pasamos a la cacerola. Una vez que sacamos del metate el ajonjolí y el chile piquín, lo vamos a diluir con un poco de agua para después agregarlo a los frijoles. Ahora, una vez que esté hirviendo un poco, le vamos a agregar las calabazas picadas que ya tenemos preparadas con anticipación, y después le vamos a poner el epazote para que sazone. Entonces agregamos las calabazas, que en caso de que no tuviéramos calabazas podemos agregar también chayote picado. Lo revolvemos y finalmente agregamos el epazote. Y así lo dejamos hasta que hierva unos 5 minutos. Y con eso terminamos el platillo, que es de origen totonaco. En español tiene un nombre que serían frijoles enchilados, pero en totonaco se llama xalcacanistapu. Solamente se utilizan estos frijoles en temporadas de especiales, que son, por ejemplo, para hacer unos... se rellenan tamales con estos frijoles, que los utilizan para Día de Muertos o cuando una persona muere, preparan esos tamales. Pero esos frijoles se pueden servir acompañados con tortillas y con algún otro alimento. Bueno, ahora vamos a preparar la salsa. Y ahorita lo que vamos a hacer primero es cortar unos jitomates para después pasarlos directamente al metate para molerlos junto con el chile chipotle que ya previamente pusimos a calentar en agua, a reposar en agua caliente, y para desvenarlos. También esto se va directamente al metate y se va a moler hasta obtener una salsa sin ningún tipo de residuos. Bueno, una vez que pasamos por el metate, el chile y el jitomate, vamos a obtener una pasta que igual vamos a poner directamente sobre el caldo de pollo y vamos a vertir. Vamos a mover, vamos a dejar que hierva solo un minuto para que se cueza el jitomate y podamos agregar la masa que previamente vamos a disolver en agua para que lo espese. Bueno, ahora estoy disolviendo la masa que también se pasó por el metate para que quede bastante, para que no le queden residuos. Y una vez que quede homogénea la mezcla, se va a vertir sobre nuestra preparación. Bueno, una vez que ya disolvimos la masa, la vamos a pasar por un colador para que no pase ningún grumo. Al momento de que estamos colando la mezcla, no debemos dejar de mover la salsa, porque si no se pueden hacer grumos. El objetivo de ponerle masa a la salsa es para que espese, porque después esta salsa se puede ocupar como base para otros guisos.
Entre los totonacos la utilizan esta mezcla para como base para rellenar los tamales que comen dentro de sus festividades. Bueno, una vez que agregamos la masa, vamos a estar moviendo constantemente para que no se hagan grumos hasta que suelten hervor y especie. Finalmente vamos a agregar cilantro, que tenemos que agregar una cantidad bastante generosa, y lo vamos a dejar ahí hasta que se cocine. Y como pueden ver, ya está espesando, y cuando hierva completamente va a quedar una salsa que debe tener una consistencia no muy aguada.